pasa, Flies? Como hoy vamos a hablar de Black Adam, entonces la luz amarilla, Rosy. Ayer tuve la oportunidad de ver la película, así que esta semana habrán varios videillos de Black Adam, obviamente con spoilers, pero hoy simplemente toca una opinión más general y por supuesto sincera sobre la película. Gracias. Eres un chico honesto. Para muchos ya ha dejado de ser relevante un portal como el de Rotten Tomatoes, sin embargo, no ha dejado de ser tan importante porque para cada estreno siempre está ahí la típica captura de pantalla de cuánto porcentaje tiene, si está fresca, si está podrida. Y en el caso de Black Adam, pues lamentablemente estaba podrida con un 50%, una opinión muy dividida, es como si a la mitad de la crítica le hubiera gustado y a la otra mitad no. Pero vamos a ver qué opinamos por acá. ¿Está bueno este nuevo camino de DC Comics o tendremos que seguir esperando? Sigue esperando, perra. Hablando así, de forma muy general, podría decir que lo malo es Sabak, este villano que tiene la película, este demonio que de los cómics es un personaje súper poderoso. La verdad es que me pareció un villano X tirando a malo, sin mucho desarrollo, y sus peleas no fueron las mejores de la película. Prácticamente solo es como aparecer en el tercer acto para no aportar demasiado. Me da asco solo verlo. Y el otro punto negativo podrían ser algunos puntos específicos de la historia que tal vez no convencen tantos, algunos temas de conveniencia de guion y así, pero es algo que tienen muchas películas de superhéroes, así que ya estamos acostumbrados. Y ya que les dije de forma general algunas cosillas malas, lo bueno definitivamente se encuentra en el desarrollo de los superhéroes que aparecen en esta película y también en las escenas de acción, ya que las peleas me parecieron súper geniales. De hecho, esta película perfectamente podría no llamarse Black Adam, sino llamarse Justice Society y funcionaría perfectamente. Los héroes de la Sociedad de la Justicia también tienen un montón de protagonismo y son súper épicos. Bueno, más que todo Hawkman y Doctor Fate, los otros dos son como más secundarios. Saturn Smasher es como un alivio cómico, pero ya vamos a profundizar más adelante en cada personaje por separado. Lo que sí está bien bueno, definitivamente, es Doctor Fate. Y es que antes de entrar a detalles, ¿dónde colocaría esta película de Black Adam con respecto a otros proyectos de DC? Pues básicamente como en un lote medio de películas. Creo que obviamente está súper lejos de ser una película mala, como Suicide Squad o como la Justice League de Joss Whedon. Pero lo cierto es que Black Adam tampoco me gustó tanto como por ejemplo Aquaman o una película como The Batman. Yo la pondría más a un nivel tipo Wonder Woman, con una historia entretenida, humor de vez en cuando, un tono bastante ligero. Entonces, ¿tendrá razón Rotten Tomatoes en ponerle un 50, como si la película estuviera más o menos? 50-50. Yo creo que no, porque 50 me parece un porcentaje bajo. De hecho, si hubiera tenido 60, que es un porcentaje donde ya alcanza a estar fresca la película, hubiera estado bastante bien. O incluso más, un 70, 60 y algo. ¡Sí! ¡Buena idea! Vamos a empezar con los personajes y comenzamos con la Justice Society, que es un grupazo que por fin tenemos en una película de DC Comics. Desde antes que estrenara la película, ya Dwayne Johnson nos había insinuado que a lo mejor Black Adam podría funcionar como un reinicio de DC Comics, aunque sería un reinicio parcial y a lo mejor se iban a contar algunas cosas de películas anteriores, como por ejemplo de Shazam, tal vez de Man of Steel, pero muchas otras cosas sí podrían quedar totalmente descartadas. Tal vez la Liga de la Justicia de Joss Whedon deje de ser canon, hasta Batman v Superman y Marta podrían dejar de ser canon. A eso le digo, poner la basura en su lugar. Esto es muy importante saberlo para todos los que se vayan a preguntar dónde estaba la Justice Society cuando aparecieron amenazas muy grandes como Doomsday o como Steppenwolf en la Liga de la Justicia. En esta película, la Sociedad de la Justicia se presenta como una agrupación que ya ha tenido bastante tiempo protegiendo al mundo y que son héroes que hasta ya pueden ser conocidos. Vemos que Hawkman conoce ya hasta Amanda Waller y tiene mucho tiempo de trabajar con ella, pero nosotros los espectadores es la primera vez que los vemos. Entonces todo esto deja de ser un dolor de cabeza cronológico cuando entendemos que a lo mejor Black Adam es un reinicio y que muchas cosas del pasado del DCU ya no van a contar para nada. La basura en su lugar. Así que seguimos con los personajes y vamos de menos a más. Podemos comenzar con Cyclone, esta superheroína que tiene la habilidad de controlar el viento. En la película la verdad es que sí tiene escenas bastante cool, cómo controla sus poderes se ve increíble, tiene muy buen CGI, aunque en la película más que todo usa estos poderes para lanzar palos. Y el personaje siento que podría ser muchísimo más aprovechado en el futuro, ya que incluso en las escenas donde no está usando sus poderes se muestra como un personaje muy inteligente y también muy carismático. Así que definitivamente esperamos verla. Obviamente está loca, ¿por qué me excita? Atom Smasher, que es como si Deadpool hubiera tenido sexo con Ant-Man. Sí, y no lento, fue sexo de odio. Debo decir que este Atom Smasher de Noah Centineo fue mi personaje menos favorito de toda la Justice Society. Simplemente funciona como un alivio cómico. Tiene unas escenas que obviamente sí dan risa y que son bastante entretenidas, pero como héroe aporta
pero no tanto. De hecho, hay peleas donde yo sentí que pudo haber hecho muchas más cosas. Por ejemplo, hay una escena... ¡No! ¡Hay una escena! Hay una escena como que él le pega un rodillazo a Sabak, que es el villano final, y después como que se cae y ya desaparece de la pelea. O sea, eso es como una conveniencia de guión, o que simplemente el personaje no es tan útil. Y servía más para contar chistes y a veces para estorbarle a su equipo más que para pelear. Pero esto no quiere decir que sea un pésimo personaje. Simplemente fue como el menos favorito de toda la Sociedad de la Justicia. No había nada que ver en el cine. Hawkman, junto con Dr. Fate, podríamos decir que es el mejor personaje. Sus peleas contra Black Adam simplemente están impresionantes. Y es un personaje que con y sin el traje lo presentan como alguien bastante terco, que por ocasiones hasta puede llegar a cansar un poco, pero sigue cayendo muy bien. Tiene motivaciones convincentes, un excelente desarrollo y definitivamente un héroe que tiene muchísimo potencial para el futuro. ¡Tuve fe! Y que no se da por menos ante nadie, porque él sabe que no está al nivel de Black Adam. Sin embargo, no le huye a los puñetazos y como 3 veces se pelea contra Black Adam así cuerpo a cuerpo. Está demasiado cool Hawkman. Apuesto a que su apellido es Johnson, igual que el de La Roca. Apuesto a que tu apellido es Johnson. ¿Ves? Eso es racista. Y finalmente tenemos a Dr. Fate. Con Dr. Fate tengo situaciones muy divididas y muy complicadas de expresarles sin spoilers. Dr. Fate es el hechicero por excelencia de DC, así como Doctor Strange es el hechicero supremo por excelencia de Marvel Studios y Marvel Comics. Tiene poderes impresionantes. De hecho, en la película lo describen bien porque hay una escena donde le dicen que tiene los poderes de un dios. Literalmente, sus poderes vienen de un dios. Con el casco, la capa del destino y el amuleto, prácticamente es un hechicero inmortal con un poder capaz de rivalizarle al espectro. Que si no saben quién es el espectro, es algo así como el tribunal viviente de Marvel, pero en DC, la mano derecha de Dios. Y en los cómics, ambos hechiceros en sus versiones muy poderosas han sido capaces de hacerle frente a estas manos derechas de los dioses. Están rotísimos y mamadísimos. Entonces, ¿qué pasa si en una película Dr. Fate por sí solo no puede contener a Black Adam o no puede contener a Sabak, el villano de la película? Pues que automáticamente viene una palabra a nuestra cabeza que es nerfeo. Dr. Fate, así como es uno de mis personajes favoritos de DC Comics, desde las viñetas y hasta en los videojuegos de combate, yo siempre lo utilizaba. Así, obviamente, es mi personaje favorito de la película y es el personaje que más estaba esperando ver en acción en esta Justice Society. Y lamentablemente, debo decirles que en esta película, en Black Adam, a Dr. Fate lo sentí nerfeadísimo. Ya cuando ustedes la vean, pues van a ver si comparten mi opinión o no. Y algunos dirán, ah, es que eres muy Marvelita y has leído más de Doctor Strange que de Dr. Fate, y a Dr. Fate siempre lo nerfean hasta en los cómics, pero... ¡Cierre el hocico, puto! Lo sentí nerfeado y al final hasta desperdiciado. Y no les puedo decir, obviamente, ciertas cosas porque este no es un video con spoilers. Pero una de las razones por las que yo no salí contento de ver Black Adam fue justamente por este nerfeo que le sentí al personaje de Dr. Fate. Pero bueno, obviamente ya estoy deseando hablarles con spoilers de la película, porque sin spoilers es muy difícil expresarse y muy difícil que entiendan totalmente el punto. Porque si no les puedo decir lo que pasa, prácticamente no me van a entender. Pero solo les quiero decir eso. Para mí, Dr. Fate en esta película estuvo nerfeado y es impresionante que a pesar de esto nos haya regalado una de las secuencias visuales más impactantes de todo el DCU. Pero ya no les puedo decir más, simplemente que sí estoy muy decepcionado por el nerfeo y que me encantaría conocer su opinión una vez que ya vean la película, sobre todo si Dr. Fate es uno de sus personajes favoritos de los videojuegos, de los cómics, de donde sea. Ya saben ustedes que yo soy muy fan de los hechiceros en general. Doctor Strange me encanta en Marvel, el hechicero. Con sus poderes. Entonces sí, mucho potencial que siento que no se usó. Ya como pueden ver, todo el peso de la crítica negativa hacia la película cae en Dr. Fate. Aunque también lo positivo, porque es hasta contradictorio decirles que estoy dolido por lo de Dr. Fate, pero que al mismo tiempo fue mi personaje favorito. En fin, apenas la vean, vuelvan por favor y díganme en los comentarios si comparten el sentimiento que yo he tratado de expresar hoy mismo sin spoilers. Y el último personaje del que obviamente hay que hablar, pues es el principal. ¿Qué tal lo hizo La Roca, Dwayne Johnson, como Black Adam? ¿Qué tal estuvieron sus escenas de acción, sus diálogos? Debo decir que obviamente el fuerte de Black Adam en esta película fueron justamente las escenas de acción. Tuvo una presentación impresionante cuando destruye a todos los soldados, los helicópteros y toda la cosa. Y digamos que el punto débil justamente no son los puñetazos, sino los diálogos, porque no es como que Black Adam hable demasiadísimo en la película. Y cuando habla se sienten como líneas un poco más como robóticas. Siempre es así muy serio, como de "yo volveré". Sabemos que no es un tema de actuación, porque en otras de
películas ya hemos visto a La Roca con un montón de diálogos y desenvolviéndose distinto, pero al menos con este personaje de Black Adam se sintió un poco más robótico y sin muchas líneas. Pero como les digo, todo esto se contrarresta porque igualmente lo que más queríamos ver en esta película era a Black Adam destruyendo personas, destruyendo aviones y destruyendo a otros superhéroes, y esto sí no los dan con creces. Entonces, Black Adam, gran personaje, sabemos que La Roca también tiene muchísima facilidad de diálogo que puede explotar en futuras películas, pero que justamente en esta película el diálogo no fue el fuerte de Black Adam, sin embargo la acción sí. Cuando ustedes la vean también me comentarán si están de acuerdo o no. Volveré. Que hablando de diálogos, el último diálogo que Black Adam tiene en la película justamente es en la escena post créditos, porque la película tiene una escena post créditos súper épica, que como este video es de spoilers, pues no se la voy a mencionar, a pesar de que todo el mundo creo que ya se la spoileó y ya saben de quién se trata, pero evidentemente esto es un tema para otro videillo, así que suscríbanse con campanita porque el próximo video posiblemente será la explicación de la escena post créditos. En esa explicación de la escena post créditos voy a aprovechar también McFly's para dar mi opinión ya con spoilers y poder argumentar todavía más el por qué estoy tan feliz y enojado con el tema de Doctor Fate y más cosas estupendas, así que no se vayan a perder mi explicación y opinión con spoilers en el mismo video. Nos vemos en la siguiente, y cuando vayan a ver la película, si no se han spoileado la escena post créditos, seguramente van a decir lo mismo que dice Doctor Fate. En la post créditos de Black Adam se van a venir, y en esta post créditos también se pueden venir si quieren.